se ha empezado a organizar y mola porque cada uno tiene una cabeza que ellos buscan sus extremidades para hacer el proyecto. Y cada proyecto es totalmente distinto, que también eso mola un montón. Porque van a ser proyectos totalmente distintos, con distintas necesidades y para distintos frentes. Es decir, no vamos a crear un árbol de Navidad todos. ¿Qué proyecto estáis vosotros? De momento proyecto no estamos, estamos empezando a cacharrear, a acceder, a pagar cosas, para ver luego cómo lo aplicamos. ¿No tenéis ningún proyecto todavía? Asignado, no. Es una XY, pero con restos de CD y una disquetera. Me refiero al movimiento, o sea, ¿habéis hecho vosotros? Sí, en los programas. Sí. ¿Qué es una? XY, bueno, una que hace un barrido en X y en Y. Lo que pasa es que este store está un poquito chungo y de todas maneras creo que no está funcionando bien porque la fuerza no la tienen bien en su sitio. Simplemente un momentillo, por favor. Sí, el aprovechar de la curiosidad de la gente, que cuando tiene cuando se le tiene dicho de no hacer algo, lo hace. Entonces la idea era construir un tótem con un enorme botón que digas no tocar, ponerlo en la nave de la tabacalera o en el centro de una fiesta o de lo que sea. Y cuando alguien, porque seguro va a pasar, le da al botón, recibe un flash de luz que es de una cámara fotográfica y luego todas la secuencia de las caras vienen proyectadas así a componer un mural, murales o algo así. ¿Cómo se llamaría? No lo he pensado. ¿Y cómo te llamas tú? Luca. Sí. Estoy en Arduino. Estoy aquí en Arduino, en la tabacalera. Y es un taller muy chulo. Una impresora vieja, vamos a hacer que pinte con un bolígrafo, con un metulador. Para que salga más barato hacer sacar hojas con impresión que con un bolígrafo que con tinta.